Hola, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos sean a un nuevo vlog. El día de hoy nos encontramos en nuestro terreno, en nuestra futura casa. Ya hacía varias semanas que no grababa aquí en mi casa porque pues realmente no han habido grandes cambios. Hemos trabajado bastante, tanto en nuestro trabajo particular, como ya saben, así como aquí en el terreno. Hemos estado trabajando y pues no me ha dado tiempo así como que para estarles blogueando. Pero bueno, ya estamos aquí y quiero compartir las vegas. Vamos a entrar. Bueno, les cuento aquí de novedades. Vamos al grano, vamos a lo más importante, lo que les quería mostrar. Vean. ¿Se notan algo diferente? Ya quitaron la cimbra, ya quitaron la madera. El día de ayer vino la persona que nos rentó la madera y desimbró. Vean, quedó súper hermoso. Me encanta amigos, estoy fascinado. Se ve muy bien, o sea, se ve súper amplio, a comparación de cuando estaba la madera. Ahorita yo creo que ya pueden apreciar un poquito más de nuestra idea, de nuestro proyecto. Ya se ve un poquito más realizado. O sea, simplemente la fachada con ese volado de 1 metro, uff, se ve lindo, se ve muy bien. Miren, aquí están las traves que corren. Ya se ven ya más reflejados. Bueno, ya se ven más bien reflejados. Y la función es esa, cargar el muro que va a ir aquí en esta orilla. Algo que me gustó demasiado fue de que yo en mi mente consideraba esa trave, esa esquina, de este lado. Entonces como que sí le iba a quitar vista a nuestro volado. Entonces, como no es el caso, como quedó de este lado, o sea, a la altura de este castillo, pues vemos la casa de este lado. Y no se ve, ¿no? Como que se disfraza y sí aparenta ser un volado. Vean, de aquí ya parece que no tenemos nada. Y eso me agradó, eso me gustó. Recuerden, eso lo hicimos con esa finalidad, esas escuadras, castillo y dala o trave, con la finalidad de reforzar el volado, porque va a ir un muro arriba, va a cargar un muro. Pero bueno, y es algo que les hemos repetido cientos de veces. Pero vean amigos, se ve bastante bien, me encanta, o sea, se ve una casa amplia. O sea, las dimensiones no son tan grandes, pero al tener estas puertas corredizas, bueno, futuras puertas, le va a dar un montón de amplitud, vean. Así se ve en este momento, así está el pasillo. Ahorita está escurriendo agua amigos, porque yo sigo dale y dale de seguir empapando la losa. Ya ahorita ya cumplió los 21 días. Aquí en Durango normalmente, en lo que es nuestro clima, la temperatura y todo eso, por lo general dejamos la siembra colocada 15 días. Digamos que es algo lo normal. No es muy prematuro ni tampoco muy tardío. Yo no sé de datos exactamente cuánto es lo correcto, pero por lo regular son 15 días. Con 15 días ya nuestra losa ya está maciza, no al 100%, pero ya resiste, ya no cuelga, ya no quiebra. Al menos aquí en mi ciudad así es. Pero en esta ocasión amigos, el carpintero nos la dejó 3 semanas, o sea 21 días, lo cual por mí estuvo súper bien. Más que nada porque tenemos unos claros amplios de casi 5 metros, los volados, etcétera. Entonces súper bien que no la haya dejado una semana más. Entonces eso es lo que tenemos a favor. Durante el proceso muchos me estuvieron preguntando que para qué era eso blanco. Algunos lo conocían como nieve seca, sí, nieve seca. Y otros nombres, me daban varios nombres de acuerdo a como lo conocen en diferentes países. Eso amigos, ¿para qué es? Eso es para aligerar el peso de la losa. ¿Y aligerar por qué? Va, les cuento.
Nosotros realizamos una losa de 20 centímetros de espesor. Vean, ahí se alcanza a ver. Son 20 centímetros. Es básicamente lo de un Armex. Es una losa que se puede considerar espesa, gruesa. ¿Y por qué 20? Bueno, empecemos. Se hizo de 20 centímetros, amigos, debido a que tenemos claros muy largos como este. Ese es un claro largo que va a llevar peso encima, peso muerto, es decir, personas arriba. Entonces, no queremos que cuelgue, no queremos que haga esto. Entonces, ¿qué ocupa ahí? Ocupa una trabe. Esto que ven en la orilla ustedes es una trabe y otra trabe que va de este castillo, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, hasta ese castillo y sobresale. Entonces, ocupa esas trabes. Si la losa hubiera sido más delgada, de 10 centímetros, de 15 centímetros o inclusive de menor, esas trabes quedarían por abajo de la losa. O en su defecto, creo que también por arriba, sí. Trabes peraltadas, ya sea por abajo o por arriba, para que ayuden a cargar el peso de la losa. Ya les digo, previniendo eso de que se cuelgue la losa, de que caiga. Entonces, esas trabes por abajo se iban a ver. Y muchas casas, muchos edificios, podrán ver eso, que pasan las trabes por abajo, que ayudan a soportar el peso de la losa. Entonces, visualmente, ya cuando tienes acá, eres muy quisquilloso, muy detallista, pues se ve un poquito mal, ¿no? Que pasen las trabes por abajo, se ve un poquito mal, porque cuando colocas tu iluminación, hacen sombra. Pues es una obstrucción más, ¿no? Quita espacio, a fin de cuentas. Entonces, amigos, por esa razón se hizo una losa de 20 centímetros para que la trabe quedara ya oculta, ya incrustada, no sé cuál es la palabra correcta, dentro de la losa. Es decir, no adicionarla. Ok, entonces ya sabemos que la losa es de 20 centímetros debido a eso. ¿Y qué iba a pasar? Si vaciábamos una losa de 20 centímetros de puro concreto, como algunos me decían, es una losa súper pesada. O sea, son toneladas y toneladas de material lo que se iba a llevar. Y pues no, no tiene el caso. No, no, no es funcional, creo yo. Bueno, aquí sí hay algún ingeniero que nos puede decir si es funcional o no. Una losa de 20 centímetros de concreto sólido. Creo que no. Entonces, por ese motivo se usa este aligerante. Les digo, es poliuretano. Aquí en Durango lo conocemos como nieve seca, casetón y bueno, un chorro de nombres que tiene por ahí. Entonces, déjenme ver si tenemos por ahí. Vean, en mis manos tengo el sobrante de ese material. Es un material súper ligero. Vean, a comparación, por ejemplo, incluso de ladrillo, o sea, nada que ver este peso al de este. Entonces, ¿qué hicimos? Reducimos el peso de la losa. Oye, Lalo, pero te va a quedar una losa débil, vas a construir arriba de eso, no es posible, no te aguanta. No, amigos, sí funciona y funciona muy bien. ¿Por qué? Porque eso no es realmente lo que carga, o sea, lo que carga son estas nervaduras que vemos. En esas van varillas, van una estructura metálica y vean, eso es lo que realmente carga. Yo así es como he entendido, les digo, yo sí estuve investigando, estuve viendo videos de cómo funcionaba y a grosso modo así funciona, ¿no? Entonces, por ahí para los que tenían esa pequeña duda. Y pues bueno, miren, ya pueden ver cómo se ve nuestra casa, o sea, se ve súper hermosa, me encanta. O sea, ahorita la estoy viendo en obra negra, así le conocemos aquí. Esto es obra negra y me gusta ver proyectado esa idea que en un momento se tuvo. Me gusta. Miren, aquí también vemos las bajadas. Estas bajadas son para apagadores, contactos de las luces. Vean, ahí está un bote de luz. Por allá está otro.
No se alcanzan a ver porque como que les entró concreto. Pero pues no hay problema, amigo, amigo. Pero no hay problema. Realmente es muy poquito el concreto que pasa y es fácil de quitar, vean. Ahí se ve cómo llegan las mangueras. Aquí tenemos una lámpara. Aquí tenemos otra. Bueno, ahí se alcanza a ver. Y por acá debemos de tener otra. Esa sí no veo señas. Ah, oh, sí, aquí está. Ahí está, miren. Y por acá debe estar otra. Esto sí está algo dura. Creo que eso sí le entró bastante. Bueno, y habrá que ver con calma. Entonces, amigos, pues sí, estamos muy contentos, muy agradecidos, amigos. No saben cuánto nos ha costado llegar hasta este punto. Bueno, a lo mejor sí saben. Ha sido bastante, entonces sentimos un montón de alegría, un montón de emoción, un montón de ganas por seguir trabajando. Les digo, muy agradecidos con Dios, con ustedes por todo ese apoyo. Ahorita. Ahí va a subir. No, está bien. Ya anda decorando navideño. Sí, ya. Sí, está muy blandito el material. Entonces les decía, amigos, sí, estamos muy contentos, muy agradecidos, por este gran logro que tenemos ahorita. Como ya saben muchos, pues queda pendiente pagar esta deuda. Realmente es una deuda que tenemos. Nos vamos a esforzar al 100%, 1000% para sacar adelante este compromiso que tenemos. Y bueno, en otros asuntos, en otros temas, les quería comentar, amigos, quería compartir eso. Septiembre, al menos para mí, fue muy bendecido, muy, muy, muy bueno. Tanto como en mi trabajo personal, como en YouTube. Como ustedes ya saben y les he mostrado, yo moneticé como en enero, en febrero, y no todos los meses recibo pago, cabe mencionar eso. Eso va de acuerdo al esfuerzo que le echemos, y como que un día sí, un mes sí cobraba, un mes no. Septiembre rompí récord, amigo, por bastante. Digo, gracias a ustedes, gracias a Dios. Fui bendecido con mi primer patrocinio, gracias Temu. Fui patrocinado también por Bevor, la marca Bevor. Ya vieron por ahí el unboxing de la cortadora de azulejos. Pues muy agradecidos. También, amigos, Bevor me patrocinó. Bueno, doblemente me mandó otro paquete y les quiero compartir. Vamos a abrirlo. Este paquete ya lleva en mi casa semana y media aproximadamente. Les digo, no había llegado el momento para grabar, para compartirles. Dije, pues bueno, ahora es cuando. Al menos sí menciona que es de la marca Bevor, no como la cortadora que no tiene nada. Bueno, vamos a ver qué es. Bien consentido. ¡Tarán! Bueno, ¿qué es esto, amigos? Esta es una extensión eléctrica, amigos. Por ahí con las personas que me puse en contacto con Bevor, me dieron la opción de elegir otro regalo. Y pues yo pensando en mi trabajo, pensando aquí en la casa, una extensión eléctrica. Vean, está súper padre. Según tengo entendido, es retráctil. ¿Y cómo lo regreso?
parecía una cinta de medir gigante. Sí, funciona como tal. Es una extensión retráctil. Les digo, pensando en mi trabajo, pensando aquí en mi casa, nos viene súper bien. Entonces, gracias, Bebor, nuevamente. Un aplauso. Les digo, fue un mes muy bendecido. Y bueno, aquí va a aparecer abajo el enlace de compra y el cupón de descuento. El cupón de descuento, amigos, aplica para todas las compras dentro de la tienda. Les comento, la tienda Bebor vende herramientas tanto para aficionados como para profesionales en diferentes ámbitos laborales, en diferentes áreas. Por ahí herramientas manuales, herramientas eléctricas, algunas cosas para jardinería, para patios, para cisternas, para cocina. Está interesante lo que venden por ahí. Los envíos gratis. Y pues bueno, chequen por ahí la disponibilidad de país. Ya está en diferentes países la tienda Bebor. Pues bueno, mira, un regalo más que recibí. Y vean, aquí está la extensión retráctil. Esta tiene la opción de colocarla en la pared. Vean, tiene su soporte metálico. Lo atornillamos en cualquier pared. Y cuando lo ocupemos, basta con jalar nada más. Tiene su seguro automático. Pues nada, funcional. Tiene un botón de reset. Por si hacemos corto, por si pasa algo, ahí lo reseteamos. Es una protección. Y pues bueno, aquí está la marca. Ya les digo, es de la marca Bebor, 50 pies, que son aproximadamente 15 metros. Entonces, ya les digo, fue un mes muy bueno para nosotros, para mí. Y pues, ¿qué más puedo decir? Que contento yo y agradecido nuevamente por este techo. Les comparto también, amigos, hemos trabajado en la semana por las tardes en pequeños momentos aquí en lo que es esta pared. Como no sabíamos cuándo iban a retirarlo de la simbra, pues dijimos, vamos a trabajar. Les digo, pues andamos muy contentos, motivados. Hemos trabajado haciendo estas ranuras. Son pequeñas ranuras para meter lo que es esta manguera o poliducto naranja, así le conocemos aquí. ¿Para qué son? Ya les digo, estas son para meter el cableado eléctrico, amigos, porque de este lado consideramos meter algunas lámparas. Queremos meter dos tipos de lámparas en cada, las lámparas que vienen aquí más bajas, 1, 2, 3, 4, van a ser lamparitas más que nada decorativas. Por aquí les voy a mostrar unas ilustraciones de más o menos lo que yo me imagino, lo que yo tengo en mente. Queremos poner de ese tipo. Ahí van a estar apareciendo. Y en las otras, las de arriba, que quizás no se aprecie ahorita, quiero poner unos reflectores. Unas lámparas ya, ahora sí, que alucen realmente. ¿Para qué? Para cuando se hagan convivios aquí en nuestro jardín, fiestas, lo que sea, tener una buena iluminación que nos sea suficiente. Eso probablemente se repita por esta pared, pero por lo pronto acá ocupamos enjarrar, repellar, o no sé cómo lo conocen en otros países. ¿Qué es eso? Es aventar mezcla en la pared a base de mortero o cemento para irles dando un acabado ya liso, ya más parejo. Entonces, es de lo que sigue. Y pues bueno, amigos, ya para ir finalizando con este video, hablar, que hasta me cansé, ya me agoté. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue aquí en el terreno? ¿Qué sigue de trabajar? ¿Qué sigue de hacer? Ahora sí, amigos, se amplió al 100% la chamba, las posibilidades de hacer. Lo más pesado era lo de la losa. Ustedes saben, es lo más pesado. Ya una vez que ya se desimbró, ya se quitó la madera, las posibilidades se ampliaron bastante, amigos. ¿Qué podemos hacer? Les explico. A ver, ahí les va. Es terminar de nivelar con tierra el interior de la casa. Terminar de nivelarlo bien para vaciarle su piso firme, su piso de concreto. Y bueno, antes de eso, obviamente, recoger un poco porque se hizo un desastre.
Vean, todos los ladrillos, madera, astillas, clavos, un montón de cosas. Entonces, recoger, rellenar, nivelar, y ahora sí, nuestro piso firme. Es algo de lo que podemos hacer. Otra cosa más. Hacer las ranuras de las bajadas de la luz o del cableado eléctrico. Todo donde hay manguera, hay que ranurar la pared para poner nuestros contactos y o apagadores. Es otra chamba que podemos hacer, de la cual no ocupamos dinero. ¿Qué más podemos hacer? Como les decía, enjarrar paredes. Toda la pared de afuera se puede... Toda la pared del patio se puede ir enjarrando. Yo había considerado poner un árbol aquí en medio de esos dos. Un árbol ya grande, ya que de sombra. Les digo, yo busco tener mucha naturaleza, mucha sombra natural que refresque nuestra casa. También ya se puede ir haciendo eso, ir plantando un árbol. Pues más o menos centrado, ya vemos de qué lado. Se puede ir haciendo eso. ¿Qué más? ¿Qué podemos ir haciendo? Ah, ya podemos ir trabajando con la tubería de los baños. Este va a ser un baño. Ya podemos preparar. De hecho, se debe de preparar la tubería de este baño antes del piso firme. Hay que hacer la distribución ya de lo que es la regadera y la taza. Igual para el baño de la recámara de acá. Aquí ya dejé el tubo preparado. Que bueno, ahorita está un poquito aterrado, pero tiene ahí un papel que detiene todo. Entonces ya se puede trabajar con la distribución. Y hay que trabajar si queremos el piso. Igual, las bajadas de agua. De hecho, estoy viendo que los dejé muy, muy separados. Pero bueno, ahí vamos viendo. Entonces, ya, de este lado de nuestro cuarto de servicio, igual, tubería, rellenar, habilitar las cisternas. Y bueno, ya a grandes rasgos, pues ni tan grandes rasgos, me tardé un chorro hablando. Eso es lo que podemos ir haciendo. Y bueno, ahora sí ya me despido yo de este vlog. Vamos a seguir trabajando el día de hoy, haciendo cositas. Pues bueno, muchas gracias por todo su apoyo. Espero que les haya gustado este vlog. Y pues síganos apoyando, síganos regalando esos likes, viendo esos videos. No le hace que pongan el video y ustedes se vayan, ahí déjenos hablando solos. Pues nada, yo me despido y los veo hasta otro vlog. Chao.